Yebers, ¿qué pasa, gente? ¿Cómo estáis? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Davis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hello. Él dice, Yuyu, ¿qué pasa? ¿Qué es pelea? ¿Qué es pelea? What's your problem? No te imaginas. ¿Qué tal? Muy buenas, muy buenas. Tengo que mover la cámara de camping para arriba, tío. Que la tengo totalmente desubicada. Más o menos me sirve. Así está más o menos bien. Me podría servir. Venga, vamos allá. ¿Qué tal están los panas? Bueno, vamos con una novedad novedosa. Tenemos nuevo cable. Fuck yeah. Me pilló un Keep Stuff. Un Lemo X Lindy. Finísimo, aquí lo veis. Lindy es el típico cable este. Como brillantito, súper chulo. Es muy universal, va bien con todos los teclados, tal. Tiene flexibilidad y también tiene durabilidad en teoría, así que bastante contento con mi compra, a pesar de que estos cables cuestan un riñón y medio, pero bueno. Dinero bien invertido, espero. Dejamos de usar ya el Amazon Basics blanco para usar algo un pelín mejor. Bueno. Pues nada, mi chavalada. Que vamos a empezar aquí a preparar ya cositas y vamos a arrancar ya con la directación de Marras. Si me dais un segundín. Creo que voy a preparar un momento los stabs porque, mala mía, creo que me he olvidado de prepararlos. Soy un maquinote. A ver, a ver, a ver. Que es que no sé qué he hecho con los stabs. Dame un segundo que reviso algo. Es que creo que me he columpiado, pero no estoy muy seguro. A ver, dadme un segundo que os cuelo un be right back travieso mientras va entrando la peñita. Que miro esto. Muy buenas, gente. Dame un minutito.
Mira, justo yo aquí, el propietario. Hostia, tío, te he puesto celda con Z, ser, o sea, con C, ser gilipollas. Ya está, ¿qué tal? ¿Cómo estás, mi pana? Te pongo el arroba, tío, para que la gente vea aquí. Cambio el título del stream ahí, todo travieso, ya está. Venga, de locos. Justísimo, niquelao. Gentecita, buenas noches, ¿cómo estáis? What's cooking? ¿Qué tal, qué tal, qué tal? Yo siendo un despojo humano, como siempre, pero bueno, en mi línea, ¿no? Un poquito. Con Zen el LOL, yo qué sé, tío. Es que he troleado, me senté en la tarta. Bueno, sea como sea, aquí estamos. Vamos a ver. ¿Qué os iba a decir? Tengo que subir 50.000 vídeos a YouTube, ¿vale? Como ya sabéis, los VODs de los montajes ahora mismo están en modo suscriptores solamente por culpa de cierto vietnamita. No es por hacer aquí, no tengo nada en contra de los vietnamitas, pero el tío aquel que me intentó josear vídeos y demás, bueno, está puesto en modo solo para suscriptores, ¿vale? Pero en YouTube los pondré públicos, free for all, con anuncios, eso sí, evidentemente, porque hay que monetizar y porque también me parece bien que la gente que quiera verlo, pues en YouTube, pues que se lo vea. Total, que tengo que subir 50.000 vídeos, ¿vale? Entonces, es un poco lo que hay. Llevo un ritmo de subidas muy catastrófico. Espero poder poner orden en algún punto de esta semana. Porque lo cierto es que, como ya sabéis, tengo faena para parar un tren y encima ahora, con un poco de suerte, próximamente voy a recibir un palé lleno de Cycle Sevens. No es broma. Entonces, tendremos currete, ¿vale? Pregunta del millón. ¿Vais a querer que streame todas las builds de Cycle 7 o os aburre el teclado? Lo digo por saber si me las hago, si me hago alguna off stream o si me las hago todas en directo o qué queréis que haga. Tampoco quisiera yo que los Cycle 7 se conviertan en el nuevo Kikron, ¿no? Por así decirlo. A ver, lo que mola de esos Cycle 7 es que cada uno va a ser muy diferente del anterior. O sea, hay builds muy variopintas en esa lista. Varios colores distintos, tal y cual. Hay mucha chicha. Así que yo creo que va a estar guapo. O sea, al menos con los Cycle Sevens hay bastante disparidad de specs. Y algunas son muy locas. Entonces, creo que puede ser interesante. I got a feeling. En riguroso directo. Perfecto, perfecto. Ya os digo, vais a flipar, ¿eh? Realmente hay bastante variedad. Hay cositas muy chulas. Muy, muy chulas. Incluso habrá un montaje especial, bastante especial. Pero eso ya no leaks. Y del tirón, ¿te imaginas? Un subazón solo montando cycles. Uno detrás de otro ahí. Ole, ole, ole. Sería cine, ¿eh? De TKD Cycle 7 Subathon. Locura. Literalmente locura. Un ampliable montando solo Cycle 7 sin parar hasta que me sangren los ojos. Suena apetecible, la verdad. Sí, bueno, dicen que los stabs van a estar bastante limitadetes, ¿eh? De todos modos, me suena que escuché por ahí que ahora Swakis tiene un envío estilo AliExpress económico. Entonces, yo no descarto también pillar directos si en Delta se agotan todos. Que de todos modos, tampoco entiendo mucho dónde está el hype en esos stabs. Supongo que no lo sabré hasta que los pruebe, ¿no? Pero como veo un hype bastante alto con esos stabs, me incluyo, pues no sé. A mí lo que me da miedo de los Night Stabs es que he visto que llevan como unas tachuelas, o sea, como tape, rollo para hacer Epsi mods y cosas del estilo. Y a mí eso me da un poco de cringe. O sea, no me gusta poner ya ningún tipo de cinta en mis stabs. Ni esparadrapo, ni nada que se le parezca. No sé si me explico.
Pero no lo uses, vale. Si es opcional y no es como condición sine qua non, todo bien, ¿sabes? Tú, pero los stabs esos, ¿es tal cual que no se les pone nada de lubricante o qué? ¿O solo en los wires? ¿O cuál es la estrategia con esos stabs? Tú, veniros a Discord y charlamos. Vente a Discord, Sergio, me cuentas cositas. Debes tener el housing. Suena interesante. Aló, aló, presidente. ¿Qué se cuece por aquí? Buenas noches. ¿Qué tal, caballeros? ¿Cómo están ustedes? A ver, te digo. Lo de los stabs esos, supuestamente, solo tienes que ponerles 205 y muy poquito. Pero muy, muy poquito. Sounds good. Y bueno, hacen cosas. Me gusta la parte de hacen cosas. El audio del Discord es el nuevo meme del canal. ¿El qué? El audio Discord vuela. Ah, no se escucha otra vez. Sí, XLR mamando. Pavo, pero si estoy guardando el routing en cada directo que hago, ¿qué es esto? Dame un segundo que intento corregirlo. Tu XLR va loco, ¿eh? Se escucha de más. Ah, no creo que de más. Justamente de más lo dudo. Bueno, Sergio. Sí, pues porque. Ah, no, pues ahora sí que me habéis pillado. Ahora es cine, porque el routing sí que está bien. O sea, ¿qué cojones, tío? ¿Se escucha bien? Es que a lo mejor que se le escucha flojo a Zoe. Bro, pero que el routing está bien ahora. O sea, no me jodas, en teoría eso está correcto. Eso es verdad, igual se me escucha a mí flojo, ¿eh? Qué rayada, tú. Te piden ASMR, Faye. Con los Night Stab lo que pasa es que el Antonio, ¿no quieres housing tiene un doble ASMR? shot, Uri. Que los inserts de dentro son double shot. O sea, es como si meten el plástico transparente, que supongo que será PC o algo del estilo. Y después, bueno, PC no puede ser. No, es un material suyo. Ay, no me sale ahora el nombre, me lo dijo. Y después le ponen como un double shot en el top del housing del estabilizador. Del Y en est... el. What? Y se queda como la silicona ahí pegada. Y los que vienen ahora de camino tienen una capa más gruesa de. De la que. De la. O sea, ese tío está siempre haciendo improving. Y él nos enseñó los que van a venir. Pero ya dijo que estaba trabajando en otra supuestamente mejor, supuestamente. ¿Vale? Que tenía esa capa de silicona más fina. No sé qué decirte, la verdad. Yo, por lo que estoy viendo en la página, el tío va experimentando un poco con diferentes plásticos y así. Y siliconas. Las keycaps de Por sus ejemplo, tickets están tiene. tardando porque el tío es un enfermo de la calidad. Los Night Stand recuerdo lo mismo. Las novelty de los sets, lo mismo. No las ha sacado porque el tío no le gusta. Me imagino. Por ejemplo, tiene unos switches, ¿vale? Que son los SW Popcorn. Que el material, la mezcla la ha hecho él. La ha llamado LY. Yo de lo mejor que probé, sin duda, fueron los MP y los Cadmi. Tú, Los Cadmi. los MP estoy a un asentido de cabeza de ponerlos en el ASI 6.0, Pero tú has escuchado mi MP. no. Que parece una máquina de escribir al Corsa. Tú, si los Más enchufo fácil que yo eso. al ASI, me vuelvo loco o no, que no sé qué hacer. Los Cadmin es como una R3 de un switch que hay por ahí. Hay un switch que tenía mucho ping, que estaba de, o sea, sonaba bien, pero tenía mucho ping. Después hay otra versión intermedia. Y después cambiaron el color y el nombre y salió el Cadmin. El Cadmin es como una R3 de un switch. Nice. Sea, que no es Y algo. el housing es de nylon y el stem es de poco. No pongo poco. Es que hay un punto ya que hay tantos materiales. Es como lo de Unikeyboards que comentaba hoy, que estaba intentando ver si me compraba algo, tío. Voy, miro el catálogo y es que me pongo nervioso, tío, porque hay 50.000 opciones.
Y es como, me estáis jodiendo. Tengo que estar un poco guarrado de fábrica, ¿eh? Unikeyboards, tío. Vienen 50.000 opciones. Por cierto, no sé si visteis el Indie X Lemo, para la gente que no ha llegado ahora. Ya lo tengo aquí. Finos señores. Yo estoy mirando para comprarme uno, pero. Finos señores. No se puede comprar, ¿no? La terminación del USB-C en CNC. ¿Ya? Que no lo sé. No, yo lo estaba mirando porque esta mañana no. Con Mickey. No se puede. Y no se puede ya. Pues F que flipas. Ya. O te compras el Mjolnir, que ya creo que no hay esto. El Mjolnir, pero yo me esperaría un poco, Motion. Igual vuelven a meter otra vez para hacer el tuyo. Porque se le está acabando el stock. No sé, a ver. Que, joder, de hecho, el cable de Mugen estaba ya agotado. Claro, qué precioso. ¿Cuál se ha pillado él? Cerraron commissions por stock. ¿Cómo le era el que se ha pillado Mugen? ¿Lo ha pasado, no? Por el Discord. Sí, el Little Bird. Ese. Little Bird. Yes. Ah, es precioso, Pero agotado. Es muy bonito. Sí. Ha volado, eso. No sé cuál es eso. Hay una foto en cable, en el Discord. Sí. Lo hemos ceracoteado en negro. Lo paso. Y cable entero negro. Con conectores también en negro. Es precioso. A mí me gusta que el demo vaya original, ¿sabes? Que pega un poco de contraste. Si lo pones todo negro, tío. A mí me encanta. Uy, el blackout, papu. Buah, sí. A mí me mola mucho, Ay, el blackout. Como para no. Es que encima es ceracote, tío. Ya. A mí es que me molaba el Lindy, porque lo he visto ya mil veces. Y tengo un Lindy también, que es mini USB. Y la verdad es que estoy muy contento con los Lindy, la verdad. Estéticamente, aparte, son, no sé, muy sencillos, pero tampoco quedan mal. Entonces, me satisfacen, you know. Sí, hacen trabajo fino. De verdad que tenemos código de descuento, Uri FTW 10%. Por si... Yo me esperaré a que abran otra vez comisión. Por si le tiráis. Están cerradas. Si le tiráis. Yo sí me voy a esperar. Dejas esa pasta y no puedes tener el cable como tú quieres. Da un poco. O sea, sí, la verdad queda un poco para atrás. Comprensible. Yo para desoldarme el USB-C y pues, meterle en la parte del CNC porque la venden, pero que me da un poco de pereza de gastarme el dinero. Ya, la verdad. Pero es que es lo que pone, o sea, lo pone la propia página, que es que tienen demasiado stock de. Tenían demasiado stock de cables. Y quieren. Demasiado laburo. Tío, querían reducir. Qué locura, Y ya casi no queda, O sea, les ha volado todo. Que tengan. Como el Taro, el Carboné. Que tengan que hacer un demasiado laburo es bastante épico, Pongan a 20 euros, verás cómo se vuela, tío. ¿Cómo? El. Hombre, a ver. 40. Sí, no, que es verdad. 50. Sí, que es verdad que si ponen precios más baratos ya nos volvemos todos locos, yo creo, El ver ha volado cuando lo han bajado el precio. Comprensible, tenga un buen día. Y el Gioso no sé cuántos tendrán, pero a 25% de descuento. Lo malo que tiene es que es un coil. Yo es que soy bastante anti-coil gang, la verdad. Sí, yo también. Yo tengo uno coilet y. Yo tengo varios y me han salido todos súper mal. Creo que es lo que ha dicho Aiden antes. Porque ha puesto por el chat de cables. Ha dicho que el coil es una etapa por la que pasa no, todo el mundo. Eso lo dijo Miguel, eso lo dijo Miguel, y se la copia todo el mundo. Sí, dijo, pero bueno, lo ha puesto ahí. Literal, que el cable coil es como la red Samurai. O sea, a todo el mundo le gusta cuando empieza y cuando lleva ya un poco más de tiempo ya nadie lo quiere. Ey, tampoco lo haría feos en Red Samurai, En plan, si alguien se encuentra en la disyuntiva de que literalmente no lo quiere, que me lo mande. Me gustaba mucho, pero el conector basado es el Weipu. El Weipu es un tancazo y mete un montón de estrés en los cabezales de los cables. Porque pesa como sus muertos.
Cosa que es un poco sus. Por el motivo que sea. Yo a ver si con el primer skip staff que tuve, tuve mala experiencia, que fue un Onyx que pillé en el Coin Clicks, pero me lo reparó el tío Free of Charge a través de ellos. O sea, me mandó como un replacement y tal. Y Oliver se llama el chico que lo lleva todo esto y la verdad es que es súper majo. Y cuando hablé con él me dijo... Le dije, ¿hacemos un poco de colabo? ¿Tienes aquí un código de descuento o algo? Me dijo, claro que sí, aquí lo tienes. Me lo montó en cero coma, me pasó un montón de banners publicitarios y demás que aún tengo que montar porque soy un asco de persona. Que quiero hacer un lavado de cara igual a los paneles de Twitch y un poco todo. Yo aún no lo he hecho. Y nada, la verdad es que el tío es literalmente certified buen pana, ¿eh? O sea, desde aquí le mandamos un saludete. Y pronto probablemente veréis algún trabajillo suyo más. Hay una comisión, por ejemplo... que tengo encargada para cierta persona. Entonces... Veréis cositas. No, a ver, aquí no engañamos a nadie. Eres where it is. Pero si tú lo seguro que lo sabes, Sergio. No, obviamente. Ha sido buenísimo. Yo, claro, se ríe. Está con el hype. Sí, todos menos tú. ¿Cómo soy para que me inviten? Es verdad. Hostia, ha sido buena. Bien tirado. Ay. Es como el sticker de WhatsApp. ¿Qué te puedo decir? Que ya no sepa. Exacto. Voy a abrir el 7V por primera vez, pero fácilmente. ¿Un año? ¿Vas a abrirlo? La mierda que tiene que tener dentro. Oh, snap. Tiene que tener vida dentro ya. ¿Sí? Vida inteligente, de repente aparecen ahí los aliens. Los hombres estos que decían en Estados Unidos que no sé qué. Salen del 7B. Entonces tú los MP te los metiste en el Corsa. ¿Tienes por ahí un type intent mío? Con balda. La pregunta es, ¿te los vas a dejar en el Corsa, sí o no? Sí. A ver, Corsa es el típico teclado que voy a tener dos bulls. Si no, Uri les daba cobijo. Es muy fácil de buildear, en plan de buildear. Y el Corsa seguramente también tenga dos bulls. El cycle dirá, ¿no? Eso. El cycle, ya os digo que mucha gente va a ser muy feliz cuando lo pruebe, ¿eh? De verdad. O sea, es un teclado muy muy nice. Muy muy nice. De hecho, yo os diría que la gente que lo monte sin FOAMs. Yo cuando lo monte para gente, evidentemente dejaré elegir a cada persona lo que quiere, pero lo mata, ¿eh? Y al 8 también lo mata la espuma. El 8 probé allí dos, hay que el 8 y había uno con espuma y el otro sin espuma y mi la gracia que tiene la pierde. Mil veces mejor sin espuma, ya. A ver, para mí en lo personal, la mayoría de los teclados decentes con espuma pierden bastante. ¿Qué dicen? ¿Que van a meter el Vanguard también en el olillo? Ah, sí. Nos quieren registrar duramente. Bueno, a ver, da igual. Si ya tienes puesto para el Valorant, ya... Ya estamos registrados. Eso te iba a decir, hookers. Mientras no se te cause una interferencia con algún tema de software y demás, como pasaba inicialmente con el MSI Afterburner, por ejemplo, todo bien, ¿sabes? Ya, pero quiero decir, yo qué sé, en mi caso, como que el PC tira bien, estoy regalado. Y todo va bien, pues yo contentísimo. La verdad es que desde que le pusimos ya la segunda gráfica, la Founders... El PC, vamos, vaya monstruo, ¿eh? O sea, what the fuck. Ahora sí, ¿no? Joder, chaval. Que encima, ¿ves las temperaturas siempre? 30 y algo graditos, de chill. Está bien fresco mi pana. Pero entiendo esas temperaturas que son muy bajas. Pues sí, sí, ahí está. ¿Pero cuál pones? ¿La 1.2 o la Hot Spot? Ahora mismo, por ejemplo, CPU a 47 y GPU 34 graditos. Joder.
mira, he encontrado un trozo. ¿Pero de cuál? ¿La primera, la segunda o la hotpot? Yo ya no sé cómo. Yo lo que no te puedo decir es cómo está configurado porque no lo configuré yo, así que no tengo ni idea. Aquí preguntas arroba Mugen, arroba Logical Hardware para preguntas. O sea, te lo contestaría si lo supiera, ¿eh? Pero es que no tengo ni idea, tío. Te soy sincero, la verdad. No tengo ni idea. Pero la verdad es que el ordenador, vamos, va regaladísimo. Unos switchpads, mi gente. Momento tazulita. Yo lo que flipo es lo bonito que es el packaging. Lo bonito que es. La gráfica es preciosa. Wow. Yo cuando me llegó y tal. O sea, me supo gracioso porque la tuve sin abrir durante muchísimo tiempo. Y en el momento del unboxing puse una cara de sí, hombre. La verdad es que te gastas una pasta en algo que a ver. Ya que te gastas un dineral, esperas un unboxing guapo. Pero lo cumple, ¿eh? O sea, el unboxing es fino. Hombre, señor Etard, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, bopetón? ¿Qué tal está usted, caballero? Hoy coincidimos en horario para el Prime. Let's go. No sé, tío, es que tengo un horario de stream muy malo. Bueno, nada que tú y yo no sepas, que te voy a contar ya, ¿no? Pero, you know. You know. Lo mío y los horarios de directo es un tema digno de estudio. Cuando se puede, ni más ni menos. Sí, no, a ver, tampoco es ninguna mentira. El GIF ese de No Lies Detected, ¿no? La verdad es que mi situación es la que es, o sea. Si ponen en Swagkeys stock de cosas, porque. ¿Qué clase de cosas? ¿Qué buscas? Switches principalmente. Pues es que para Switches, tío, ahora mismo la tienda que creo que trae la Hot Stuff, aparte de Delta, que también va trayendo cositas buenas, es un Unikeyboards, tío. ¿Pero Unikeyboards de dónde es? Técnicamente están en Canadá, pero te hacen shipping desde China. Utiliza en shipping rollo AliExpress, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, no está mal. Es como lo que te decía de Swagkeys, que están también. Bueno, alguien me dijo que ahora hacen un envío también como económico, ¿no? Con. Sí, 10 euros cuesta. Con Correos Corea o algo así. No está tan mal, entonces. Claro, aquí pagas aduanas. A ver, depende del valor del paquete, ¿no? Entonces, si es un paquete un poco más Bing Chilling, igual no. Bueno, sí, en teoría. Eso sí, lo malo es que no tiene. O sea, todas las tiendas tienen, ¿vale? Pero esta tienda es la única que he visto que no tiene Cherry Mix Black. Yep. Mira, yo, honestamente, te cuento un secreto. Bueno, ahora no va a ser un secreto ya, ¿no? Pero. No los compré. No. Yo ayer estaba buscando Wallapop. Ciertos modelos de teclado guarrísimos gaming para desoldar switches y pillarme unos cherry. Reventaos. A precio de jajas. A ver. Es buena, pero es un poco jugar a la lotería, ¿eh? Tampoco te creas. Cuanto más hecho polvo el teclado, mejor. Te lo sacas a buen precio. Va a quedar redundancia. Tienes uno para desoldarte, tú dices. Sí, rollo G80 moderno. Que no sé cuál. Plan negro. Es que fuera coña, ¿se ha fichado ya un tecladete que me sale por 15 pavos? A mí creo que me costó 10. Que honestamente tiene buena pinta como donor board. Lo único que son cherry red, no black, pero bueno, da igual. O sea, es que es lo mismo. Luego le cambias los muelles, metes firms y a circular. ¿Te habéis visto lo de Candy Kiss? ¿Qué ha pasado con Candy Kiss? El día 9. El día 9 van a meter. Ah, pero en 40%, ¿no? Efectivamente. El teclado es 40%, bro. Pero. Ya, el 0XCB, que es barato y va a tener.
alguna cosilla por ahí. Te regalan 50 Cherry Mex Ergo. Ergo Clear. Igual lo pido para aprender a soldar. Pilla un lube para que te llegue un lube. Y viceversa. Hay que hacer la reverse, ¿no? Bueno, ojo que de repente el teclado no crezca cuando te lo envíen de tamaño, que también puede pasar, ¿eh? De repente sí, que igual dan... lleguen si gaya, ¿no? Claro, de repente le dan ahí un poquillo, se actimeliza el teclado y te llega ahí un TKL, ¿sabes? Sin motivo alguno. Ten cuidado con lo que deseas. Sí, no vaya a ser que... Eso te iba a decir. ¿Te imaginas? Pido el 0XTB y me llega un Leopold. Oye. Poco se habla de lo buenos teclados que son los Leopold realmente. Yo lo dejo caer. A ver, luego estaría la jaja y si me llega un Mochi, ¿no? Pero... ese teclado cuesta como... Antaño había mucha coña en lo de cuando lo pides en AliExpress versus cuando te llega, pero la verdadera versión actualizada del meme es cuando lo pides en Candy Keys versus cuando te llega, ¿eh? Literal. Eso sí que es cine. O sea, mucho meme con lo de que cuando compras en AliExpress a ver que te llega luego, pero la gente no conoce lo que es comprar en Candy Keys. Comprar en Candy Keys es jugar a la ruleta rusa, literal. Hostia, es que cuando tuve que montar el Iris 65 y me llegó un 75, eso ya fue... ¡Fua, chaval! Que encima tuve... O sea, yo estaba en directo y es que no sé ni dónde esconderme, tío. Era en plan de debajo de las piedras, salto por la ventana, ¿qué hago, tío? O sea, no... Dices, chavales, cierro directo, me han entregado lo que no es. No, estuve a puntísimo de hacerlo, pero el cliente dijo, no, da igual, está bien. Y en plan, vale. Menos mal. Sí, no, menos mal. O sea, esto buen tío y lo aceptó sin poner pega, pero tío... A ver, técnicamente habíamos elegido un 65% de colores parecidos y demás, más o menos. Entonces, it's okay, supongo, pero fue una liada. O sea, fue una liada... descomunal. La pregunta es, ¿a quién le habrá llegado el 65? No lo sé, tío. También tuve movidas cuando monté el de Mirwen en su momento, porque se supone que se había perdido por FedEx, luego de repente apareció uno con la misma spec idéntica en el almacén, no sé cómo, que me dijo, he encontrado uno. Y yo en plan, ¿qué? Diego 6, gracias por el follow. Yo creo que el almacén de MyKeyboard y el de CandyKeys están conectados. Hay un pasillo subterráneo que une ambos almacenes. Hostia, pues mira que es largo. Por eso. Mira, acaba de spawnear en... Te voy a decir las cosas que han spawneado en MyKeyboard, ¿vale? Ah, que han spawneado cosas ahora. Sí. ¿Ahora? Un Hope 75X Premium. Ya, bueno, ¿el Hope se llegó a producir? Sí. Hope sí. Luego un CKW80 en dark green, Winky, con el peso en black. ¿Pero este qué pasa? ¿Que lo acaban de publicar ahora en el Discord? Estos son de hoy. Lol. Estos los han puesto hoy. Y un Zoom 65V2 en GT Silver. Yo empiezo a sospechar de que todo eso pueden ser refunds de peña que está huyendo. Probablemente. Mega color chrome, base kit. También ha salido por ahí. Por si a alguien le interesa. Y por lo que veo, el Borsdorf este lo quieren quitar, pero ya. ¿Por? Porque antes tenía... Bueno, la semana pasada tenía descuento de 400 a 350. Ahora están 200. Bueno, yo recuerdo cuando las ofertas esas de liquidación loquísimas están incluso a menos, creo. Claro, es que ten en cuenta que ese teclado es Alps. ¿Eso es Alps? ¿El Borsdorf? Sí, es Alps. Hostia. Claro, es como un Leopold. Es un FC660C Alps. Eso te tiene que gustar. A ver, es basado de cojones, ¿eh? También te digo, va más duro que el pan de ayer, pero encuéntrate unos buenos Alps y cúrratelos también, claro. Buenas. Si a alguno le interesa, hay un kit de los
de las cacharros estas que van en el F2 Playbless. Hombre, si es el fucking Miguel, tío. ¿Qué pasa, bro? Sí, soy. ¿Cómo estás? Dolorido. El workout. Sí. Nos me echamos a Lola este uno el otro día. Ay, mi madre, el... No el bicho, el workout. El LOL es peor. El LOL es peor. Y peor es mañana levantarme temprano. F en el chat. Hay que siempre... workar, hay que levantar el país. Bueno. Depende a quién le preguntes, ¿eh? Aquí últimamente, por lo que sea, a veces... Se labura poco, bueno. O sea, aquí... ese grupo es una juerga, tío. Aquí yo a veces veo falta de laburo, No voy a opinar. No voy a opinar. Unos roletes ahora con los panas, que va. Tengo laburo todavía. Deja que labure, hombre, no me distraigas, que si no mañana no sale, ¿eh? Tú verás lo que haces. No la líes. Ten cuidado con lo que deseas, que se nos complica el directo de hoy, Que de repente hago... Bueno, gente, quiero una... Guapísima la trella esa de ahí arriba, Hombre, es cine 4K. Está por Nebula Effects, ¿no? Hombre. Con su Gold Flake. No sabía que andabas en directo. Sí, tío. Sí. Yes. Has hecho un yo. Yes, sir. Pues eso. La verdad es que tengo ganas de montar el Dashi, pero estoy liadísimo con los switches, tío. Tengo un lío en mi cabeza que es que no sé qué hacer. Yo me quiero pegar un tiro. Tengo el Dashi, el que subió hoy, el moradito, bueno, el naranjita ese. Sí, el coralillo. Es que es coral. Joder. La cámara sale literalmente naranja. Pero en persona. Pero está guapardo. En persona es coral, tío. Es una liada. Pero está guapardo, tío. Ya sabes, cuando quieras lo probamos con el GMK Coral. Es que tengo ahí el ojillo puesto en prototype y es que aún queda alguno para ver si lo snipeo o qué, o sea... Pasa que no me quiero calentar en comprar más GMKs, tío, pero cuando hicieron las ofertas de Nobel Keys del 3x2 yo estaba ya, vamos, pegando 50 backflips. O sea, en plan de... Me compro una Olivia, me compro otra vez el Mictlán, me vuelvo loco, me arruino... O sea, yo estoy esperando al Mictlán, que DHL no me lo quiere entregar. Yo cuando vi las ofertas de Nobel Keys, vamos, me turbo volví loco. A mí DHL me ha hecho una cosa muy rara. Buenas. Porque yo vivo en Álava. Pues el paquete ha venido a Álava, se ha ido a Vizcaya, ha vuelto a Álava. Y no me digas por qué. Bueno, a mí me lo repartió correos, así que... Hostia, si es hombres en el voice chat. Vale, eso es peor, Ya. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué dice el pana hombres? ¿De qué keycaps quieres que pongan en tu 6-0, tío? ¿Qué le ponemos? Puedes elegir build, Si me mandas unos polish blacks, ya te los monto y en un futuro hacemos busines. Pues, a ver, fuera de bromas, los diamond polish que tenía para el Kohaku, como me hacía aquella tontería los PCBs, al final no lo monté con los diamond polish. ¿Qué dices? Bueno, pues nada, véndemelos, ¿no? No. Guiño, guiño, codo, rodillazo, en. Eso se quedan compadres, vamos allá. Ah, hostia. Tenía que intentarlo, tío. Para el 9-10. Basta ya de ganar raffles, ¿no, tío? ¿Qué te pasa? ¿Quieres que lo hablemos? Deja de riggear los Google Forms, tío, por favor. Stop rigging, ¿no? Es que me imagino, campo, additional notes. Hola, soy hombre y dame el teclado, un saludo, gracias. Está rigueadísimo. Rigueadísimo la Rafael, loco. De repente ve el asiático de turno, ve el formo y dice, hostia, hombres, tú. Buah. A este. Extra foam en el packaging aquí, por favor. Atiendan. Streamer unit le mandamos aquí al señor hombres. ¿Y qué otra Rafael me apunté el otro día? Que la anunciaron el 12. Ah, sí, la del... Como me pillé la group buy del Metropolis, la R2, ¿sí? me enviaron un correo de Nobel Keys para entrar a la raffle de un Keycult, un 2/65. Coño, como jodas. Edición Metropolis. Sí.
Y espero que caiga ese, me cago en su puta madre. ¿Está guapísimo o qué? ¿Hay foto? Como caiga el Kikult. Está muy guapo. ¿Hay foto? Quiero ver la estética de eso. Rólate una fotillo. Kikult me rayo. Rólate una fotillo en Petit Comité, que quiero ver qué estética le han puesto a la edición Metropolis esto. Solo por la parte de abajo es banger, más o menos para mí, ¿eh? Y encima yo tengo me pillé el Metropolis el Midnight, el que es ya. Es azul y de sí, esto. Ese kitting a mí me mola mucho, es muy bonito. A ver cómo era. Kikult, sí, supongo Kikult. Metropolis. Kikult Metropolis ya te sale. Dale, Wachowski, a ver qué hay de menú. Mira el puto Miglis subiendo una fotillo tranquilamente fumándose el cachimbón, qué cabrón, tío. No hay ningún tipo de respeto, eh. A ver, la foto es la que encontré es una castaña, pero... Da igual, aunque sea mega lore, es más que nada para hacerme una idea de cómo es la spec. A ver, pero si miras por detrás, o sea, la parte de atrás de la foto es un poco sus, ¿eh? Tú, pero ya está publicada la foto, es que no estoy viendo nada, estoy quedando un poco loco. No, la del Kikult, no. A ver, estoy acabando mi inglés. Ah, bueno, siempre fue. Voy a buscar mi correo, que en mi correo creo que... En el correo que enviaron creo que había más fotos decentes. No, hombres. Dime. ¿Has entrado en el grupo de los ISO Enjoyer? Prefiero antes que ver un tiro en los putísimos cojones que entrar en ese grupo, la verdad. Ah, vale. Estuve ahí mirando ayer me estaban entrando ya sudores. Business en Wallapop y en teoría encontré unas Olivetti Daisub, ¿eh? Ojito. Ojito. Yo me estoy quedando calvo. ¿Te has convertido en Saitama? ¿Saitama cosplay? ¿En Saitama cosplay? No. Es que hice una copia de seguridad. Y para borrarla tengo que ir foto a foto casi. F en el chat. ¿Por dónde paso las fotos estas del Kikult? Pasas por aquí, por el bici de esto. Aquí en el private bici. Y donde nadie trabaja y siempre está. Cuando está Ubrid directo. En el canal de laburo. Eso es. No son fotos que se ven en el teclado entero, pero bueno. Me sirve. Con tal de hacerme una idea. Roughly speaking. De lo que hay de menú, a mí me sirve todo, ¿eh? Más que nada, tengo curiosidad de ver cómo han hecho la spec. El diseño, simplemente. ¿Spec? Por cierto, ¿alguna vez habéis visto un Cadefans Taco con GMK Taco? No, pero estaría guay verlo. Tiene que ser risas. Es Cadefans Taco. Ay, sí, Jur232, gracias por el follow. Muy buenas. Deepid, ¿y un tomo con GMK Tomo? A ver, dicen... Me dice aquí Deeped que siempre piensa entrar a Discord, pero no sé si tiene mucho sentido, ya que es un puto random. Todos somos putos randoms, tío. Todo el mundo que está aquí en su día entró por primerita vez. O sea, no... Sí soy. En este caso estamos escondidos. Es un poquito sí, la verdad. A little bit hidden. Y de hecho, en mi caso hay más memes ahora conmigo que con Candy Kiss casi. Así que... A ver, voy a voltear esto. Yo, como estabais hablando antes de GMK, quería decir que yo sigo esperando mi primer set. Hostia, el A, ¿no? Sí. A en my keyboard. Nada, mis condolencias. That's fucked up. That is fucked up. Primer set que compré y el único que no me ha llegado. Yo sigo esperando mi plan. Creo que me va a llegar antes la beca. La beca del estado que... Hombre, que la beca para comprar proteína. Isoway. ¿O no? Nah, la prote la pongo yo. Para la prote tengo. ¿Cómo va ese gym? ¿Son ciclos sanos o ya no tan sanos? En una escala de sanos a poco sanos, en que... Al gym ya voy... ¿Están ciclados? No, ciclos no. Por suerte o por desgracia no me ciclo. Mejor. Huye de eso, amigo. Sí. Run to the hills. Pero...
Pero hay veces que siento que voy por inercia. Y es bueno, un buen pinchazo de K10 o trembolar no hace daño a nadie, hombre. Espera, adelante. Por la cara. Ya tengo suficiente que pincharme. We do some trembo. Lo típico, entre tecla y teclado, un poquito de trembo y se te arregla la vida. Just do it. Make your dreams come true. Empezaría suave. Un poco de texto, hormona de crecimiento, rebuterol para definir. Claro, yo. Los tres básicos. La full routine. Mezclando un poquito de. Full routine. De esto se puede hablar en Twitch porque igual me estoy colando. No lo sé. Si me van en el canal, arroba Miguelín y ya está, tío. Un saludo cordial. Nah, yo qué sé. Por si acaso, digo nada. Para empezar, porque no entiendo una mierda. Pero bueno. O sea, a mí me ha tocado ver un par de ciclados ya por ahí. Bueno, mientras sea buena gente. Bueno, poco lo que vienen a ser gilipollas, ¿no? Pero. Yo, mi tío en su día era culturista full nati. Que le veía yo meterse ahí sus yemas de huevo a pincho. Full natural, ¿no? Y no, era literalmente titán colosal. O sea. Era exagerado, me acuerdo yo cuando era pequeño. Madre mía. Era típico que decía, soy natural. No, que de verdad que era natural, de verdad, que no es broma. O sea, que se tomaba yemas de huevo tal cual. Ya, pero a ver. Bueno, pero. O sea, todo el mundo dice que es natural. Y... Que no, nunca. Os prometo que nunca se metió nada. Nunca. Pensad que es un tío igual de alto que yo. Era culturista, o sea, que se dedicaba al culturismo. Básicamente iba al gym, abría él por la mañana sin ser el dueño y se ponía a hacer sus cositas. Vale, pero no competía, ¿no? Creo que no llegó a competir. Creo que no. No sé, a mí me parece muy sus. Yo. A ver, mi opinión es que iba a ciclado. Si competía en esa época, iba hasta arribísimo. No competía. No competía. Porque ahora sí que están de moda las organizaciones naturales y tal, pero en esa época, madre mía. Bueno, a ver, hormonación natural, lo que se dice natural, no son, ¿eh? ¿Cómo? Eso de decir, me tomo un poco de una pastillita de... No, que digo que hay ahora hay organizaciones naturales, o sea, que hacen competiciones naturales. Bueno, pero, sí, eso sí. Pero en esa época ni de coña, iban todos hasta arriba, vamos. Ha habido bastante polémica con el chaval este de aquí del País Vasco, con el Andoni. Oh, no. Bueno, es que ese va. Ese va. Natural y sí. Una pinta de ir a reventar de todo. Natural de Bilbao, claro que sí. ¿Cómo podéis denegarle eso? Naturalmente pinchadísimo va. Lo peor es que va un tío de su pueblo. Que se dedica a levantar piedras, le mete un sobapo y lo tumba. Hombre, a ver, te viene un strongman, ver, que tú lo ves que ahí. Persona, que sí. Tú lo ves ahí. Sin, o sea, que son gente pues que tiene un poco de pancita, algún que otro y tal. Pero tú ves a esa gente, la fuerza que tiene es descomunal, ¿eh? Ahí le conoce, o sea, en persona a Landoni. Aiden le conoce en persona a Landoni. Entonces es natural, Aiden. Natural de Baracaldo, loco. Let's go. No, que puede ser, yo qué sé, tampoco quiero meterle aquí en un compromiso al chaval, ¿sabes? Es por la coña, pero que el chaval es literalmente un titán, eso es evidente, solo hay que verlo. No, o sea, no, ya se ha demostrado que el tío no es natural. El chaval es literalmente un coloso, ¿sabes? Se ha demostrado cómo. Porque hay análisis suyos. Pero se supone que él ha dicho que todos los análisis que han hecho han salido bien. Sí, han salido bien, pero no te los enseña. Han salido bien para ir ciclado. El tío a lo mejor no se pincha, pero sí se mete pastillas de texto. No sé. Por ejemplo.
sea, yo le veo muy inflado, la verdad. Sí. Le tiene una genética de una. Está bufado. Sí, pero que no, o sea. Pero es que ni eso. Elegido, o sea, no. Ya, tiene genética oscura. Sí, tiene más pecho y más brazo que lo que tenía Arnold. Y Arnold iba también hasta arriba. Literal. Pero que, a ver, me lo comparas con John Bradels. Y ahora John Bradels está pequeño, tío. Claro, y John Bradels es una farmacia, ¿no? Literal. Que te dice, yo, hombre, farmacia está bien. ¿Cuánto le costaba el ciclo al mes, tío? Una locura, tío. 3.000 euros o algo así. Sí, 3.000. Bueno, igual son custom para él o algo. O sea, hay empresas que se dedican a hacer suplementación deportiva. Ah, sí, sí. One to one, claro que no. Mira, el Paradise a nivel que está. Claro, claro. No es lo mismo los ciclos que se mete que los que se mete Johnny de Valencia, ¿sabes? Que hay gente que tira de empresas esas que te lo hacen literalmente a tu. Sí, la comida y todo. A tu spec. Claro que no. Pero es que las calorías y todo. Es que eso creo que lo lleva su entrenador. En el caso de John Bradels. Creo que el tío maneja de eso. Entonces. Pues bueno. El Fran Spin. Bradels es literalmente una unidad. O sea, tú ves ese tío y vamos. O sea, es literalmente un bicho, tío. Está. Vamos. Compacto no lo siguiente. La primera vez que vi un vídeo de Joan Prada con lo del powerlifting y desde ahí ya. No sé, no me determinaba de encajar. Que si no andaba jodido hace poco, pues no lo sé. Yo es que he visto algún vídeo suyo en YouTube y tal, porque me sale de algún podcast que veo de gente así de negocios y tal, que aparece de vez en cuando con sus businesses y sus cositas. Madre mía, lo que se le pasa a ver el tema del peso. Sí, madre mía, es que Classic se le empezó a quedar chiquito. No sé, pero vamos, yo tampoco creo que, o sea, ir como con ellos, luego tengo una esperanza de vida muy alta. A ver, en el momento en el que te metes en ese tema, ya sabes que te estás quitando años de vida. ¿No pasó que había otro hombre también del sector fitness que sí que admitía Villano Fitness? Sí, que le dio un de esto, ¿no? Estiró la pata. Ya, por eso que digo que pobre hombre. Era natural al principio, ¿no? Por eso se llama Héroe Fitness. Sí, cambió, era vegano y culturista. Y dejó de ser vegano y empezó a pincharse. A ver, yo es que creo que lo de vegano y culturista es un poco complicado, ¿eh? Porque hay uno, ¿cómo se llama este que está en Twitter? Ese tío está que te flipas y ese es vegano, de verdad. Sí, pero es muy complicado mantenerlo porque tienes que suplementarte mucho. ¿Cómo se llamaba, con... tío? Creo que simplemente es un poquito más caro, pero... Sí, eso sí, aparte de eso, el dinero. ¿Quién dice, Sergio? Hay uno en Twitter que hace cosas de cine, tenía un canal de YouTube hace pila de años y bueno, no es culturista profesional, pero el tío está... Está fuerte, ¿no? Que te cagas y es... Es vegano. Uh-huh. Yo solo digo... Tiene. Si tú vas al gimnasio y tu meta no es verte como Goku, no sé qué haces. No tiene por qué, ¿eh? No tiene por qué, tío. No, pero es el meme. No, Valle no es vegano. Por cierto, hostia, Vertex sube uno. Valle, madre mía, ¿eh? Sí, no sé eso es lo de Valle lo sabes. A tía de Villa lo conoce poca gente. Eso, Vertex V1. Voy a hacer una cosilla que me ha recomendado Manu. Voy a Franken switchear Vertex V1 y Cherry Mex Black. Sergio, me imagino que también los habrá probado, ¿no? ¿El qué?
los Cherry Max Black con Vertex V1. Es que no me gustan los V1. A mí no me gustan. ¿No te molan? A mí sí, a mí me molan. Me parece, no sé, muy plano. Yo le pillé 90 a Carles por probar y me han gustado. Están bien, pero suenan muy muteados los V1. Sí, un poquito sí. Sí, es un switch poco estridente. Claro, es que ahora mismo el meta actual es eso, te metes HMX, te metes Vision Raw, te metes cualquier cosa de estas, tío, y party fiesta, ¿sabes? Es como... Palomitero, de toda la vida. Ahí, pa, 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 pa. Te pones unos de estos y la verdad es que suenan... A mí me gusta mucho la acústica que tienen, o sea, son, es muy correcta, tío, la verdad. Depende yo... también cómo monte el teclado. Claro, 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 claro. Lo tengo y suenan mucho. Es verdad que no suenan tanto como otros, obviamente, claro. Pero... Si le metes plate de alu y sin foams y tal, está... Yo en mi caso, honestamente, sí lo recomiendo. No veo que tengan ningún problema. Al contrario. O sea, a mí me gustan. En lo personal, en mi moment, por ejemplo, lleva unos Vertex Factory Lubet y contentísimo. O sea, cero problemas. Al contrario. Mira, Uri, muy bien. ¿Te he pasado por el chat o por Discord? ¿Lo qué? El que yo digo. No sé, yo he pasado por Discord el sound test de los esos que te he dicho. ¿Pero V1 con qué? Que me he enterado. Con Cherry Max Black. ¿Y tú no sigues, Julio? Es que no. ¿Y qué parte le pone a qué? ¿Seguir aquí en Avalle? No, al chico Morera. Ah, Morera, hostia, sí. Ahora te digo. Es en Pegano. Subió una foto, creo que fue ayer o algo así. Que yo me quedé en plan. La madre que me parió, ¿sabes? Ese hombre está, vamos. Hecho un coloso, tío. Qué barbaridad. A ver, pero que le ha quedado muy buen físico, quiero decir. O sea, no tiene un volumen exagerado. El meme de uno de 60 que coge una PS ya está fuerte y el de un 80. Ya. No, lo del chico Morera es exagerado. Vaya físico tiene, tío. V1 está en la sopa, efectivamente. Así es. Es que son muy buenos switches, la verdad. El Franken Switch, ¿vale? Básicamente, coges el stem y el spring del V1 y lo metes en el housing del MX Black. Fino. Why not? Listo. Why not? Y la parte de arriba, entera también del LKM Black, ¿no? Sí, el housing es entero de MX Black. Hostia, fuera coñas. Hombre, tú me acabo de acordar de una posible receta para el Dashi, ¿eh? Y queda muy bien, ¿eh? Lo he pasado por ahí. Tengo... ¿Qué? Hombre, ¿tú te acuerdas de que yo tenía un UTD? Sí. Pues tengo los BCPs todavía aquí, originales. Hostia. Les meto unas... ¿Los Franken? Sí, los OG, les meto una spring swapeada y puede salir negocio de ahí, ¿eh? Esos switches no iban mal, ¿eh? No iban mal. También tengo que decir que para los que les gusten los switches que rasquen... La parte que te sobra. ¿Quién es el tumbado que le gustan switches que rasquen? No lo sé. Hay gente a quien le gusta, ¿no? Oye. ¿A quién le gusta sufrir? Si le cambias el spring y los filmeas, te puede quedar. ¿Quién quiere sufrir? Que rasca bastante. Yo solo digo que a la gente que le gustan los switches que raspen le pasa estas cosas. Ayuda a Infites, estoy. Sí, ¿no? Perdón. Tiene que gustarte mucho la tecla ISO española, una europea, para que te gusten switches que rajen. O sea, me parece. Pero pues... Hostia. Conozco a dos, ¿eh? O sea, eso o montarte un tomo, ¿sabes? Hostia. Eso es beef, ¿eh? Hostia, tú ríete, que yo probé. Targeting, un tomo, targeting. Me dio el culo al suelo. Digo, esto no es un tomo. No, este está bien. Homeless absolutista yo total. Yo lo siento, pero yo creo que el tuyo no está bien. Pero yo probé un tomo. Esto le han hecho algo por dentro con la CNC y le han puesto por afuera el aspecto del tomo. Esto no es un tomo. ¿Tú, pero por qué llevaba? ¿Qué era que de esto? Ah, que el pavo un psicópata. ¿Qué es el Halus también? Sí. Tú me tenéis que presentar a ese tío. A ver, yo estuve en su casa. Yo estuve de acople. ¿Tiene buena colección o no? 40 teclados. Está bien. Pero tiene OGs, rollo, tiene koalas o algo de eso. OG. Él había tenido un Jane.
los OG tochos, en plan, los primeros custom, los probamos todos en KLC. Y ninguno era... OTDs y eso. Todo los OG. Todo. Y en verdad me gustaría probar el OTD mini. El mini original. Este de madera que solo hay dos. Ah, sí, el Doma. Ese también tenía uno allí. ¿Qué tal el Doma, tío? Madera, suena bien. ya, eso es verdad. Uno lo tiene KLC y el otro Homeless, ¿no? Fuera coñas, ¿eh? Cuidado con el Homeless. Cuidado con el Homeless Private ese Stars. Era, ¿eh? Es el que había dos, pero había un teclado de madera que solo había dos. El Doma. Tú, he cortado un cacho de este. No sé dónde ha ido el puto cacho de Gasket, loco. Bless, ¿tú tienes una foto con todos tus teclados sacados fuera? No, ¿qué va? No. No cabe, ¿no? No, no, no. Cuidado con lo que pides, que igual en esas fotos sale la chorra y todo ya, ¿eh? Porque. La verdad es que. No cabrían, ni de coña. Tendría que. Soy una grúa, ¿eh? Para... Tío, algún día tienes que pillarte una mesa así. Bueno, pillarte en tú, una mesa grande de tu casa. Ponerte a poner teclado. Ayudadme a convencerle para nuestro negocio. Para que se venga, tío. Que se lo estoy diciendo. Uy, no. Me muteo, tío. No. Qué cabrón, ¿eh? Qué cabrón. No hay forma humana, tío. No, y qué cosa, ¿y por qué no te haces un museito de teclados? Técnicamente, él podría cobrar entrada y todo, ¿eh? Por eso. O sea, si no le apetece venir a tu business, ¿tú crees que va a dejar entrar a alguien a su casa? Yo le he dicho alguna vez de colarme, pero no me admite, tío. Soy persona non grata. Yo lo he intentado, gente, pero no hay manera humana. No hay busines. Ni a Uri, eso está feo, ¿eh? No hay busines, tío. Yo quiero ver aquí el Homeless Museum y no... Uri últimamente está montando demasiado ISO. Vamos. Hola. Tú, tío, pero aquí el tema es que a mí me piden ISO, tío. Yo cumplo órdenes, tío. Soy un mandado. Yo... Pero les pones ansia y les solucionas la vida. ¿Te imaginas a traición el cliente ISO? Y de repente, no, amigo, no sabes lo que quieres. Yo lo corrijo por ti, no te preocupes. Claro, eso es lo que tienes que hacer. Con autoridad, ¿no? Hacer un de latigazo. Le da un teclado y un latigazo en la espalda. Hostia, tío, no. Y luego le quitas los jugadores. Tiras tachuelas. No, ¿quieres ISO? Mira, Luis, se están montando una almohada, ¿eh? Con todo el polifil ese para... ¿Has visto, tío? Que como mola, ¿eh? Un poco de relleno de almohada, tío. Ahora planchar la oreja en el teclado. Hombre, por supuesto. Técnicamente podrías, ¿eh? Le quitas el polifil, pillas una funda de cojín y se lo pones. Y regalado, tío. Fuera broma, este azul está muy guapo, ¿eh? Sí, no. El azul de Kikron... O sea, yo no entiendo, nunca lo entenderé, por qué la gente no lo compra. O sea, aparte de todo esto, lo gracioso es que, por ejemplo, ahora mismo en Max Gaming... Están vendiendo los Kikron azules a 100 euros, literal. Está muy guapo ese azul. Que es como 100 euros, ¿sabes? Gente que usa Navy para los teclados, aprende de Kikron, ¿no? Poner este azul. Claro, pero es que esto no es un Navy, ¿no? No. Es un... Es un Q, ¿no? Sí. Esto es un Q, ¿no? Sí. Sí lo es. Es un color azul muy bonito, tío. Dipiz, ¿las has quitado las keycaps y las has desatornillado? Les, ¿qué te pasó con la PCB del Kohaku que te escuchó antes decir algo? Tenía dos PCBs, ¿vale? En el... Cuando me... Sí, pediste una extra. Sí, y las dos PCBs, cuando yo testeaba con las pinzas, se me reboteaba todo el rato. O sea, a lo mejor probaba una y me la pillaba bien, pero luego probaba otra tecla distinta y me reboteaba el teclado. Así todo el rato, con las dos PCBs. ¿Te pegaba como chispazo? ¿Te hacía un turum? No. Sí, eso me hacía el plum, plum. Y algunas veces, me saltaba, digamos, la unidad, el...
O sea, se lo abría como una... De flash drive, sí, el flash drive literal. Hostia. Sí. Y me salía... De las dos PCB. De las dos PCB. Y me salía como un fichero de Raspberry o no sé qué. Yo flipando, ¿sabes? De hecho, lo conecté al portátil del curro y nada más enchufarlo me salta alerta de CrowdStrike, ¿sabes? Como lo estaba dando como malware y a ver... Yo, ¿qué cojones está pasando aquí, sabes? ¿Y al final? Nada, no sé. Luego... Pero, claro, yo dije, es raro que las dos PCB me hagan exactamente lo mismo. Claro. Y entonces, es lo que comentaba antes, yo tenía unos Diamond Polys preparados para, o sea, ya para el Kohaku. Pero dije, a ver, digo, no va a ser que esté jodido lo que sea, digo, le meto unos Bison Raw que me sobran de aquí y lo pruebo con eso. Lo monto con los Bison Raw y va perfecto. O sea, no, cuando tecleo no se me desconecta ni nada, pero no sé, al probarlo con las pinzas, las dos PCB me hacía exactamente lo mismo. No lo he hecho en mi vida rayada, eso. Qué rayada. No, yo de hecho, yo tengo las dos y las probé las dos. Y no con las pinzas y nada. Sí, aquí también. Hombre, Calvo. ¿Qué está pasando, tú? ¿Qué está pasando? Mano. El puto Hombres, tío. Está hablando un timador, tío. Tú, pedazo de cabrón, ¿por qué no tienes en la mitad? Porque paso de verte la cara, tío. Es que si te veo la cara, ya te voy a poner hasta arriba. Entonces paso, ¿no? Nah, no. Mi nudo es subnormal. Devuélveme esa grada, tío, que me arrepentí. Iba a decir una cosa, pero está en directo. Está en directo, no me jodas. Si te estaba escribiendo ya, Manu, la madre que te parió. Hostia, no me jodas, perdón. La típica. No la digas, escríbela. Hostia, iba a decir alguna burrada. Con la de la cara, yo entra, con una de la mía. No, que va, iba a entrar. Sí, pero ¿por qué estás aquí con tanta gente, un cabrón? Iba a soltar una burrada. De hecho, ha mutado el Discord, creo, ¿no? En el stream, ¿o qué? Joder, tío, es que no avisa el cabrón, ¿sabes? Hostia. ¿Qué tipo de cinta es el Daymod? Cinta de carrocero, sin más. ¿Qué caps estás poniendo? Mizu Clones. Eso es. Me gusta este azulito. Un clásico. Clasish. Dios. ¿Algún proyecto con el Wooting? Unos cuantos, de hecho. Y tengo uno en breves bastante. No, un par bastante interesantes. En breves. Con Wootings. ¿C13? Computing internals, nada, eso será un delete o un print screen. Un deletos. ¿Qué ganas de que llegue verano para que empiecen a salir las cosas que tienen que salir, eh? Ya me estás hypeando, tío, otra vez. No sé. ¿Por qué hypeando? Tú sabes la mayor parte. No pumes. Es el mayor vendedor de humo que he visto en mi vida, tío. Escúchame, tío, no puedo más. Calentando carteras. No puedo más. Mira, escúchame, hombres. ¿Probaste los Vision Raws que te dije? ¿A que están guapos? Sí. ¿Ves? Los Arquis también. ¿No? También están guapos. Los BCPs también están guapos. Tienes esa gada negro que, aunque se haya delayado un huevo, está guapo. ¿No? O sea que, para ser un vendehumos, vendo humo de calidad, ¿eh? Por ahora sí, pero eres un vendehumos. Que flipas, tío. Estás siempre ahí, ¿no?, soldando el hype a muerte, ¿sabes? Vale, vamos a calentar un poco el tema, ¿vale? ¿Qué pasa? A ver, cuéntanos. El próximo. Se ha muteado, tío. Es que no. No le da para mal. ¿Quién me ha muteado? No, me ha muteado el puto Sergio. Claro que está callado. Sergio, cuando está callado, siempre está haciendo algo. Me ha muteado él. Retrasado. Ayuda, Infites, estoy... Perdón. Estaba borrachísimo. Qué locura. Escúchame, ese día en Corea. Qué locura el audio de ese, tío, no puedo más. Es cine, tío. Ese día en Corea estaba Uri. Que yo no sabía ni mi nombre, eh. Demasiado Somek, tío. Qué bueno el Somek. Liada histórica con el Somek. Y el cabrón me hacía 50-50 yo viviendo ahí. Me bebí 4 o 5 vasos seguidos ahí sin pensar. No me jodas que no le diste la talla ante los coreanos, tío. No me jodas. Escúchame, pero es que yo estoy hasta arriba de pastillas, cabrón. Sí, entonces... Eso te iba a decir. Yo no lo entendí yo con la misma cantidad que él. Y él iba a pirulete. Claro. Tú piensas que las pastis lo que hacen es que... pastis, son antidepresivos, ¿vale? Pero que hacen que te suba mucho más. Me gustan las pastillas verdes, rojas y amarillas. Sí, ¿no? De un directo de
claro. O sea, no estamos hablando de ropa. Qué locura. Pero eso, ¿sabes? Entonces a mí me pegó un petardazo aquello, que es que yo no sabía, vamos, pensaba que Gladstone era de Murcia, ¿sabes? En plan, o sea, hablando con él y yo llego a un punto que... Pero, a ver... Tan borracho. Sí. Uri, bueno, ¿cuál era la noticia, Manu? El nuevo teclado de Gladstone está siendo prototipado y llegará pronto a Delta Vico. ¡Ojo! Y ese teclado es, para mí, uno de los mejores top mounts que he probado. Ese que es el nombre, ¿verdad? No, sí, se llama Constance. Vale, el Constance. Ah, vale. TKL, ¿no? TKL. El Cycle 8, hay posibilidades de que tenga compatibilidad de un cierto switch que conocemos. HE, Pogger. ¿Y qué más? ¿Qué más noticias? GMK con TKD, vamos a sacar un set de keycaps. ¿Para cuándo el Beriperi? Ese es el que me liqueaste, ¿no? Sí. Sí, te copié, pegué una cosa y dije, bueno, pff, ahí está. Dije, bueno. Oh, full. Para tu cuerpo liada histórica. Full borrachísimo, ¿eh? Liada histórica. Ah, bueno, el teclado bonito. Es que de repente me habla y veo un tocho. Me muteo en 2 minutos. Pago. Espero cuando vuelva a desmutearme no haya una barra basada en el voice chat. Dame un segundito, ahora vengo. Pues del typing. Este bicho. Ya testé a los switches, ¿eh? Funciona todo bien. Estamos Gucci. Tirititita lata. You know the drill. A ver. Aquí la tecla está de Enter, está un pelín demasiado apretada. No sé qué pasa con estas teclas, que a veces si se aprietan mucho al introducirlas, bindean un poquito. A ver. Opa. Era un pelín menos apretada. Y ya está. Jesus. Play. Ahí está. Hola, los chavales. Voy a desmutearme en Discord. Espero que no me cierren el canal. La pregunta es: ¿hola? ¿Cuáles no toca cardio? He pasado de levantar de martillo que estaba en 8 kilos y ahora estoy levantando 14. Quizás para ti eso es poco, ¿vale? Pero. Haciendo body pump, haciendo un poco de zumba, ¿eh? Sí, zumba. Es poquito, mano. A ver, la verdad que para lo que mide, que era como un 80. Sí, un 80 más. En cada pata, cabrón. Mide 1,91. Pues más todo. Manos literalmente gigantescos, sí. Me han dicho que en China, porque está hablando hoy con Lolo, que estamos viendo a ver cuándo nos cuadran las fechas. Que por cierto, Sergio, me tienes que decir si quieres venir. ¿Cómo? ¿Qué? Que me voy a China. Buena suerte. Hostia. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cuándo? Me tengo que ir a China, porque tengo que ir con unos manufacturers y tal. Suerte con los hígados, ¿eh?
Ya ves. Hígado, riñones. No, vemos que cuenta ahí Gladson, que también sabe chino, que es medio chino. Entonces... Éxitos. Suerte con la fuente. Entonces, el Lolo me va a llevar por ahí por China. Y tal, y vamos a ver. Fabricitas y tal. Cede la tecla del Enter, lo que pasa es que las tolerancias de estos sets a veces son un poco sus. Entonces, si tú pones la tecla y la aprietas súper fuerte para adentro, a veces se queda un pelín enganchada. Tienes que dejarla bien colocada, pero sin súper apretarla para adentro. Porque si no, ¿ves? Ahora está bien. Ahora está perfecto. Espera que dejo mi mensaje de rigor. Pero sin más. Enterizo. Ay, de verdad, no puedo más. Hostia, acabo de ver ahora un interest check del bot de Telegram. Me ha puesto GMK Dragon Witch. No. Eso suena muy raro. Pseudo Whip, en verdad, ¿eh? Es Whip. A ver. Let's rate this. ¿Qué decís, gente? ¿Whip, yes or no? Ahora, los colores no están mal, pero no me termina nada. Es que. Bueno. He visto cosas mucho más feas, ¿eh? Ah, ¿es de Juego de Tronos o qué? No lo sé. Sí, Juego de Tronos, sí. No, a ver, Tiene Jabba Kid y no sé qué más tiene. No sé en qué está. Es como Juego de Tronos, ¿eh? Morado on cream, ¿no? Sí. Literal, purple on cream. Creo que sí. Cada vez que veo estas cosas, estoy más confiado de que el Nerve se va a vender como putos churros. Porque vaya mierda de sets se están sacando. El Nerf sí que debería vender guay, yo creo. A mí me mola aparte el rollo. Ya lo comenté, los tonos son muy chulos. I like them. Pero es que entre este, el rojo este que ha sacado el bacho, que es más feo. Es que, ¿qué sets de que hay chulos ahora? Es que son todos muy feos, ¿eh? También de vez en cuando. El nivel está abajo y los que son buenos son una troleada porque están hechos con VPrint. Que son los hay veces que aparecen que algunos guapísimo. Que son muy low effort, tío. Sí. Guapísimo. Vi un clon de. O sea, vi un Burgundy. Burgundy wibeado. Sé cuál dices. Se llama. Está ahora mismo el cuarto. El tercero. Que es GMK Sorcerer. Eso, que es más feo que... O sea, es que es Burgundy. O sea, a mí me molaría mucho un rerun de Burgundy. Porque es un set precioso. Y creo que a mucha gente le gustaría tener uno y estaría bien que se reeditase. Ojalá. Honestamente, hace falta. Entonces, no sé. A ver qué pasa con todo esto. ¿Quién es el Burgundy? O sea, ¿por qué no se puede rerunear? Que yo me entere. No tengo ni idea. Lo que sí sé es que vamos a pegar una raid a Epieri y nos vamos. Chapo directo. Ya de ya. Zelda, lo que te dije, tío. Te acabas de mañana. ¿Vale? Disfrútalo mucho y ya me cuentas cuando lo recibas. Pero yo muy contento, la verdad. Primer directo. Así que nada. Antes de la una. Ya. Es récord histórico, ¿eh? No suele suceder. Cuídense mucho. Pero... Chao.